bueno, vinimos aquí. Oh, se empaña la cámara. Bueno, aquí estamos porque vamos a subirnos en esos. All over the country. I did it for about from the time I was 9 till I was in my mid-20s. I was 7-time Virginia Maryland state champion, and I traveled with the War of the Star Circuit for 14 years, and I was sponsored by GT for 7 years. I used to teach people how to race BMX bikes at the good old age of 15 years old. My dad ran Rockville BMX track in Rockville, Maryland, and I would train about 200 to 300 kids every Wednesday night. Never have them up that far. Always be back. You always? Right here? No, I want them back. Mañana iba a practicar. Vamos a ver. Todo funciona con electricidad, así que pues todo es el balance. Vamos a ver. Bueno, ya mismo me toca y tengo miedo. Oh, aquí están. No. The reason why the Huntingtons built this castle is because they had to move from Connecticut to a warmer climate because of Anna's medical condition. And you're wondering where the Huntingtons got all their money from. The railroad. Yes, they're responsible for building the Continental Railroad. Anytime in the 1800s or in the early 1900s we needed any big infrastructure done, instead of going to the taxpayers, we went to the four richest men in America. So the four richest men at that time were the Vanderbilts, the Rockefellers, the Mellons, and of course the Huntingtons. So the Huntingtons are his grandfather and father are responsible for building the Continental Railroad. So what they would do, they send out bids, and whoever they picked for the best bid, the Huntingtons won the bid for the Continental Railroad. The federal government wouldn't put out one dime of the taxpayers' money, and these guys would fund the infrastructure, and we would put all the tax revenue off of any profits that we could be made off that railroad. So we didn't have to spend any of the taxpayers' money, and we got revenue without spending a dime. Isn't that cool? If we did that more now, we wouldn't have to pay as much taxes, would we? 2 horas después. Está una locura, está altísimo calor, pero aquí ya no está tanto caliente, ¿no?
aquí hay un cocodrilo. Ahí está. Oh my. Aquí dicen que los salen porque está altísimo sol, entonces se ponen ahí y que es súper común. ¡Qué miedo! Ah, no queremos alligators. Está bien bonito esto, me gusta, pero me asusta. Ajá. Y ahí está otro. Aquí está. Y no se les ve, ¿ves? Aquí está uno. Sí, en el tronco. Y aquí está el otro. Aquí. See this green algae stuff here? Yeah. There's another one underneath there. You see how? He's got that piece in his mouth. And also, we have three ecosystems. We have freshwater, we have brackish, and saltwater, which is very unusual to have all three of them together, which makes this place the number one bird watching place in South Carolina. Just because of that. There's more species of birds here than any other place in South Carolina. It's pretty cool. Yeah. Just very unusual to have three ecosystems sitting next to each other like that. Dos horas después. Ok, vinimos a ver el cake, Mateo's cake. Here's your backup. Here it is, thank you. Ok, vamos a ver el cake del Mateo. ¡Ay, qué bonito! Todo es una orden especial para una fiesta esta noche. Mira qué bonito este sitio. Perdona, casi no tenemos. No tenemos que. Okay. Muy poca. Ok, pero suficiente. Oh, sí. Ay, mira esos cakes. Ok, the baby cakes. Ajá. Oh my gosh, thank you so much. See, Alicia. I ordered these rackets from Amazon. Really? Yeah, and they came attached. I have more of these, they're keychains. So I have to give them out as party favors. So, how cute is that? Oh, muchas gracias. Thank you. I'm gonna. 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Y bueno, mis amores, creo que desde que he empezado estos vlogs pequeñitos, no les he dicho buenos días, pero bueno, ustedes ya saben que son buenos días. Hoy es, ya ni sé qué día es hoy, hoy es miércoles. Y bueno, como vieron, nos fuimos para esos carritos, esas como, no sé cómo se llaman, ya sí me dijeron, pero ya no me acuerdo el nombre. Así que pues, fuimos para allá, estuvo miedoso al principio, pues ya vieron que no podía y creo que era la única que no podía, me daba bastante miedo. Y bueno, ahorita está una humedad horrible, que miren cómo estoy. El lente de la cámara se empaña súper rapidísimo, bueno, una cosa de locos, pero bueno. Y bueno, estuvo súper divertido. Estuvo muy, muy, muy divertido y vimos un montón de cocodrilos, porque dicen que pues en el calor empiezan a salir y se ocultan en la sombra y buscan sombra y todo eso. Pues que es un calor que ustedes, oh Dios mío, yo creo que las que viven en Houston, allá por Texas, por esos sitios, saben lo caliente que es. Está, ay Dios mío, no soporto este calor. Y yo que decía que amo el calor, pero soporto el calor, pero sin humedad. Pero bueno, mañana, hoy es 3, mañana 4 de julio es el cumpleaños de Mateo. Y pues ya estamos organizando, va a ser una cosa pequeña, pero está como que él no sabe nada. Ya fuimos a retirar su pastel, ustedes ya vieron cómo es, él no sabe. Y bueno, estoy bien feliz, mis chicas, porque muy, muy, muy feliz, porque pues ya necesitaba estas vacaciones. Y pues el sitio en el donde estamos
creo que ni les he contado nada de eso. Este es de el abuelito de mi esposo. Él vive aquí en el sur de Carolina y pues vive súper cerquita de la playa. Esperamos poder ir. Tengo miedo de los tiburones. Sí, porque aquí en esa playa de aquí dicen que hay tiburones y que ya ha habido como 21 ataques de tiburones. Pero bueno, no quiero hablar de eso, así que sí. Después nos vamos a ir a comer pizza y luego creo que vamos a regresar a la piscina. Mato está aquí en la piscina y pues yo no quiero meterme porque ya ven que no me quiero mojar el pelo porque después me hago un desastre en mi pelo y tengo que ir y bañarme y todo eso. Así que después de comer creo que vamos a venir de nuevo. Y vinimos en bicicletas. Después cuando regresemos les voy a mostrar cómo es súper bonito por aquí. Está bien, bien, bien bonito. Y pues la verdad este sitio, algún día quisiera vivir en algún sitio así. Creo que hay que trabajar duro y jubilarnos pronto.